Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Arrancamos de Leprosos y Canallas, otra vez en Manantial. Aquí nos abre sus puertas nuestro querido amigo Andrés Zapata. Como la semana pasada, estamos grabando a la lunes, 8:15 de la noche, arrancamos a grabar, y obviamente que usted nos está viendo a partir de las 22 horas, siempre por TV Regional. Un fin de semana donde los clubes de la ciudad igualaron. Newell's el viernes frente a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, en lo que fue el debut de Germán Burgos como técnico de Newell's, y el domingo el empate de Central frente a Colón, el líder del grupo A de este campeonato, de esta liga profesional del fútbol argentino. Colón y Unión, los rivales de los clubes de la ciudad, son los únicos equipos que aún continúan invictos en este torneo, no han perdido. Cayó Boca en su cancha, frente a Talleres, era el otro invicto que quedaba. Por lo tanto, yo creo que los empates de Central y de Newell's es para resaltar. Lo vamos a estar haciendo durante esta hora, viendo los puntos fuertes, las debilidades que aún como equipo siguen mostrando, tanto el equipo del Quili como el del Mono Burgos. Y estaremos junto a Ricardo Paradiso, con Nano y también con Roberto Seifer, a quien en un ratito saludaremos, y está allí en vivo desde el Hotel Presidente, donde una de las agrupaciones políticas, la agrupación UNEN, que lo tiene a Juan José Concina como candidato a presidente, van a estar justamente allí en un rato presentando al hombre de fútbol, a quien va a gerenciar el fútbol de Newell's en caso de que esta lista gane las elecciones que se realizarán en el club el mes que viene, el 25 de abril. Es decir, que estamos casi a un mes y días de que el socio de Newell's pueda votar y saber quién será quien suceda en el cargo al saliente Eduardo Bermúdez. Querido Ricardo, te doy la bienvenida. Sé que estuviste relatando en cancha de Newell's el viernes con Coco Paradiso, con Alejo Grau para la Tango, y obviamente que también viste el partido de Central que empató frente a Colón en Santa Fe. Quiero escucharte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Kili? ¿Qué tal? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Bueno, lo decías, los dos empates de los equipos de la ciudad. En uno nos tocó estar en forma presencial, fue Newell's enfrentando a Unión de Santa Fe, un partido en donde hacía el debut el técnico Burgos. Se lo vio realmente muy metido a Newell's, se lo vio un equipo corto, se lo vio un equipo ordenado, se lo vio un equipo que parecía estar trabajado desde hacía más tiempo. Bueno, de esto vamos a estar hablando en algún momento más. Fue bueno el empate para Newell's y en el comienzo, y me parece que fue justo, porque fue un partido muy cerrado, muy trabajado por los dos equipos, y realmente no se sacaron ventajas. Si había alguna posibilidad, pudo haber sido de pelota parada, la tuvo Newell's, alguna tuvo Unión. Bueno, el fútbol es así. Bueno, y ayer estábamos siguiendo lo que pasaba con Rosario Central enfrentando a Colón en Santa Fe, el cementerio de los elefantes. Un Colón que estaba diezmado por algunas faltas debido al coronavirus, y también porque había jugado en tres semanas. De todas formas, fue un partido duro, peleado, también por el equipo del Quili González, y se logró un empate importante. Dos análisis. Uno, desde el resultado. El empate fue bueno. Y después, en lo futbolístico, creo que sigue estando en deuda el equipo del Quili González. De todo esto vamos a estar hablando, Quili, durante una hora aquí en De Leprosos y Canallas. Bueno, vamos ahora a saludarlo y a darle la bienvenida también a Nano Sanguinetti, que está con nosotros aquí en el estudio de Manantial. Nano, ¿cómo estás? Buenas noches. Kili, buenas noches para vos y para todos. Bueno, vamos a estar hablando hoy de lo que ha dejado el empate de Central el domingo ante Colón en Santa Fe. Un punto valioso que se trae Central del estadio Brigadier López ante un rival complicado. Poder estar presentes el día sábado en el Gigante de Arroyito por una acción que se va a confirmar en las próximas horas por parte de la comisión directiva. Nano Sanguinetti con algunos adelantos. Yo quiero aprovechar este momento del programa para agradecerle a un amigo como es Leandro Ramírez Loy. El otro día cumplió los años a Leandro, que nos ve y que además nos va a acompañar publicitariamente en nuestra revista número 100, y también
a la gente de Luis Sánchez, del taller Luis Sánchez, a sus hijos, a Germán, a Leonel, también serán auspiciantes de nuestra revista número 100, el cariño, el abrazo y el reconocimiento para estas grandes empresas que confían en lo que hacemos con nuestra revista, que dentro de algunos días ustedes, los rosarinos, van a poder tener de manera gratuita, con 28 páginas, con un trabajo de 12 colegas que los repasamos. Son, muchos de ellos también participan en nuestra página web en www.deleprososycanallas.com. Luis Castro, Daniel León, Axel Rolón, Julián Castellini, Roberto Seifer, Nano Sanguinetti, Vanessa Doretti, Mauricio Filoco, Juan Pablo de la Torre, Darío Chiapello, Manuel Rodríguez. Espero no olvidarme de nadie. Es un equipo que está trabajando día a día para crecer y para entregar un servicio de calidad a los rosarinos. Así que estén atentos, que próximamente, cuando ya esté la revista, la mostraremos aquí en el estudio de televisión, pero también te vamos a dar direcciones. Ejemplo, librería de Puerto Libro, en calle Corrientes, entre Rioja y Córdoba, el bar La Máquina, el bar El Lido, bueno, muchos lugares donde vas a poder ir a pedir la revista gratuita y tenerla. Va a ser de colección este número ejemplar que saldrá dentro de algunos días. Vamos a hacer una breve pausa, la primera, y luego sí nos vamos a meter a analizar el empate de Central frente a Colón. ¿Qué puede pasar el día sábado cuando Central reciba en el gigante Central Córdoba de Santiago del Estero? ¿Habrá cambios? El Quili pondrá de local, ya ahora va a necesitar 3 puntos. El empate ante Colón sirvió, pero ahora otra vez, como frente a Arsenal, está obligado a cosechar 3 para no perderle pisada a los de arriba. Recuerden, en cada zona solo 4 pueden clasificarse y acceder a las instancias finales de este torneo. Breve pausa y ya regresamos. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kremer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kremer, San Martín 1935. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e Hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Y Baigorria 1750. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomark, Frigomark. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balamac. Balanzas electrónicas. Venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balamac.com. Pasco 1180. Teléfono 482-3893.
Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros, estamos hace 75 años con vos. Estamos. Seguimos en De Leprosos y Canallas. Vamos a hacer un paréntesis aquí con Ayana Dijés. El comprimido que lo tomás antes, durante o después de las comidas, y te olvidás de la mala digestión y de la acidez estomacal. Ayer la Digest lo pedís en cualquier farmacia de Rosario, con boldo, con carqueja, con alcachofa, productos, ingredientes naturales, para que tengas una buena digestión y te olvides de la mala digestión. Ricardo, gran empate para mí de Central, aunque no nos termine de conformar el estilo de juego, haberle empatado a Colón, más allá de sus ausencias, por COVID, por lesiones, no deja de ser un equipo que venía muy bien en el campeonato y con un jugador figura estelar en el campeonato como es la Pulga Luis Rodríguez. Creo que el empate hay que valorarlo porque Central ya venía de sumar de a tres frente a Arsenal sin destacarse y ahora frente a un rival tan duro, Central no fue menos. Incluso yo me animo a decir, como lo dije en radio, que si me tengo que quedar con uno de los dos, a mí el que más me convenció fue Central. Sí, fue un partido en líneas generales muy parejo. No se vio una diferencia entre un equipo que venía de ganar cuatro partidos seguidos como Colón, y creo que ahí está el gran mérito de Central, haber logrado un empate frente a un equipo que es uno de los candidatos, por lo menos en los números lo es. Y en lo futbolístico quizás haya mermado un poco futbolísticamente lo de Colón, pero también tiene que ver el trabajo de Central. Ahí me parece que hubo un buen partido, sigue siendo uno de los puntales Nicolás Ferreira, que me parece que empieza a marcar y a elegirse como un puntal en la defensa, ¿no? Al lado de Lazo, Lazo me parece que al lado de Ferreira, salvo ese error sobre el final, en donde pierde la marca y casi le terminan convirtiendo, creo que era Leguizamón el que se va... que pica en profundidad y termina definiendo mal ante la salida de Brown. Pero bueno, más allá de eso, en líneas generales, uno observa de que hay jugadores en la defensa. Yo quiero destacar esto y quiero decir esto porque me parece que es importante. Es importante lo que sucedió en materia de resultado. Es fundamental que Central haya empatado y que no haya perdido frente a Colón de Santa Fe. ¿Es motivador esto? Sí, es motivador, seguramente, porque no perder contra un equipo, como decía en el inicio, que viene de ganar cuatro partidos seguidos, es muy importante. Pero es cierto de que futbolísticamente sigue habiendo muchas fallas. Es cierto que cuando Blanco se manda al ataque es una cosa. Cuando Blanco se manda al ataque es Roberto Carlos. Cuando defiende es Paradiso. Eso está clarito y me parece que ahí hay algunas cuestiones que hay que solucionar. Central no juega con volante por izquierda. Lo vemos a Vecchio que a partir del alejamiento, y esto me parece que hay que verlo también, del preparador físico, marcame el nombre porque se me... Gustavo Coleman. Yo creo que no le fue bien a Vecchio físicamente desde que se fue Coleman. Vemos un Vecchio que está esperando mucho más que le hagan la falta que tratar de generar juego. Y eso no es bueno para el equipo. Me parece que ahí está ese enlace que no está dando resultado y que hace que fracasen las acciones adelante, tanto de Cuchi como de Marco Rubén. Al menos eso es lo que se vio. Me parece que fue un buen partido en líneas generales, pero Villagra cumplió. Vi que hizo un buen partido. Parece que sigue siendo lo más parejito ahí en la mitad de la cancha.
Martínez me parece que dio lo que podía dar. Uno entiende que Martínez es un jugador temperamental, el lateral por derecha, y que por ahí demostró hasta donde pudo lo que observamos. No, me parece que de los partidos que le vi jugar, podríamos decir que fue un partido regular, que no fue un partido malo. No venía cumpliendo buenos partidos, salvo en donde convirtió un gol, pero después lo demás... Bueno, en líneas generales, Gili, es importante el empate, pero futbolísticamente Central sigue estando en deuda. Nano, lo viste como Ricardo, futbolísticamente en deuda. En cuanto a la cosecha de puntos, 4 de los últimos 6 me parece interesante. Sí, sin duda, Gili, coincido en gran parte con lo que decía Ricardo en cuanto a lo que a la importancia que tiene el punto que ha logrado Central el día domingo, por el rival, como decía, que hay enfrente. O sea, era Colón, que venía con 5 victorias consecutivas, siendo un equipo que futbolísticamente proponía algo muy interesante, un equipo muy directo, con un peso ofensivo. Que bueno, la mayor parte del partido fue muy pareja. En los últimos minutos se empezó a desnivelar el encuentro y aparecieron los espacios, las situaciones de gol. Y bueno, si bien no lo pudo ganar Central, como bien decía Ricardo, el punto es importante para la cosecha de cara a lo que va a ser el compromiso del próximo sábado, que sí, para Central va a ser una buena oportunidad de enfrentar a un rival que también está metido dentro de los 4 primeros y que será importante también para lo que pueda lograr Central de aquí en adelante, que se viene una serie de partidos bastante complicada y con ese anhelo de poder estar en la fase final de esta Copa de la Liga. Qué difícil que es conformar al hincha, en líneas generales digo, porque antes, el año pasado, en el torneo que Central le tocó llegar a jugar la final frente a Vélez, de la ronda de perdedores, ¿qué marcábamos de Central? Que no estaba bien defensivamente. Ahora que el equipo ha adquirido una forma defensiva mucho más interesante, donde Colón no le pudo marcar goles, donde en el primer tiempo le pateó una sola vez al arco y en el segundo le generó situaciones de gol sobre el cierre del partido, cuando el árbitro había adicionado 5 minutos. Eso yo creo que es un punto que debemos destacar, muchachos. Que hoy Central, con la línea de 5 y con un gran trabajo de Almada, de Ferreira, de Martínez, de Blanco, a lo mejor no tanto de Lazo, quien sigue siendo para mí el punto débil, el talón de Aquiles que tiene Central. Pero también el Kili ahora tendrá la chance de ponerlo al Chico Ávila en esa zona. Y quién les diga que no lo haga por Lazo. Por lo tanto, yo soy optimista. Yo creo que Central, de ahora en más, tiene más variantes que las que tenía el año pasado. Sí, y a su vez, Kili, hay que agregar también que por el sector derecho va recuperando de a poco a Fernando Torrán, que es un hombre que no pudo tener mucho por esa fractura que sufrió en aquel partido con Huracán, que Central perdió en el Gigante de Arroyito. Y bueno, suma un hombre importante en un sector donde improvisó con San Giovanni, donde también improvisó con Almada, donde Martínez de a poco se hizo un lugar. Bueno, ahora suma una alternativa más. Yo creo que la gran falencia de este equipo hoy por hoy pasa por la mitad de la cancha. Villagra no termina de encontrar su mejor rendimiento, está sintiendo mucho, creo yo, la falta de Reinaudo. San Giovanni, con buenas y malas, va alternando algunas actuaciones que lo hacen quedarse dentro del once inicial. Y está también la alternativa ahora de Martín Rauniel, que si bien no ingresó cuando le tocó hacerlo en el partido con Arsenal, también dio algunas muestras de buen fútbol, de poder encontrar algunas soluciones para este central. Así que bueno, de a poco va encontrando, parece, el equipo el Kili González, donde ya en ataque de a poco los nombres van siendo los mismos. Sí, a mí me dejó... Me deja duda la mitad de la cancha, pero más que nada por lo de Vecchio, que no lo veo bien futbolísticamente. Me parece que ha tenido una merma. Vecchio no es el mismo Vecchio que jugó los primeros partidos, cuando lo veíamos muy metido, cuando generaba, cuando encaraba, era muy vertical. Ahora está más esperando, lo remarcaba al comienzo, está más esperando la falta
que pegar esa segunda jugada, ¿no? Que acelerar, en definitiva. Y para acelerar hace falta estar bien físicamente. En la previa, en los movimientos precompetitivos, mostraban una imagen donde Vecchio se tomaba el anterior de la pierna derecha. Yo no sé si ustedes observaron eso. Parece que quizás también tenga algún tipo de molestia o le esté pasando algo realmente, pero un cambio se nota en Vecchio y creo que en la mitad de la cancha es fundamental su presencia porque es el que puede alimentar de verdad, el que puede marcar los tiempos, el que sin lugar a dudas puede marcar diferencias en central y el que puede alimentar, digo, a los dos delanteros, en este caso los dos tanques que puso tanto Rubén como Cuchi. Me parece que ahí está la clave de este central. Y sí probar con Raguñal, porque en definitiva, desde que no está Reinaudo, Central lo está padeciendo. Perdió ese equilibrio en la mitad de la cancha que le daba cierta seguridad, si se quiere, también a esa defensa. Pero ahora no tiene esa seguridad. Se ve un equipo que bueno, a veces es vulnerado por afuera, generalmente por el costado de Blanco, que vuelvo a repetir, se va bien arriba, pero para defender le está costando y mucho. Bueno, en cuanto a lo que vos decías, Ricardo, en lo de Vecchio, en las últimas horas el propio futbolista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram sobre estas críticas que ha recibido por la baja del rendimiento. Lo que expresaba es que él físicamente se siente en el mejor momento, que entiende que ha estado haciendo mal las cosas y que está tratando de mejorar. Y una cuestión también en cuanto a esto, expresó que las críticas a él le sirven para mejorar, así que agradecía también el apoyo de sus compañeros que lo ven en buenas condiciones. Así que veremos si en los próximos encuentros se puede ver una mejor imagen de Emiliano Vecchio, que es muy necesario para este equipo. Cuando uno le pide algo más a Vecchio, le pide porque sabe que puede darlo, no se lo va a pedir a otros jugadores. Yo generalmente, cuando uno hace una crítica, siempre desde una óptica sana y tratando de que la cosa mejore, yo creo que Vecchio es un gran jugador que vino en un momento, realmente a mí me sorprendió cuando comenzó toda esta historia de esta etapa de Vecchio en Central, y creo que puede dar mucho más. Y bueno, tendrá que modificar algunas cuestiones, Nano, para poder reencontrarse con su mejor versión. Seguro, porque además, bueno, ya lo hemos hablado también en el campeonato pasado, ha sido de lo más importante que ha tenido Central en la Copa Diego Maradona, siendo el máximo asistidor del equipo, uno de los máximos asistidores también del torneo. Y bueno, siempre que Vecchio no estaba, Central lo sufría, y más ahora que no está en el mejor nivel, lo siente mucho este equipo, así que veremos si puede mejorar para los próximos compromisos. A mí me gustaría, de esto que estamos comentando, destacar que ahora el equipo que va a ir mejorando, porque las ideas del Kili, y esto, Ricardo, hoy lo charlábamos en radio, ¿son distintas a las del año pasado? No creo que sean muy distintas. Yo creo que cambiaron intérprete. El año pasado el Kili no tenía jugadores. Es decir, jugó como con un equipo que pensaba más en esta cuestión de cuidar el peso en lo económico, quiero decir, y no se reforzó en la medida que ahora lo pudo hacer. Entonces ahora sí uno puede exigir un poco más. Pero es cierto, hubo jugadores que rindieron un poquito más. El caso de San Giovanni yo lo vi muy bien. Me parece que fue uno de los puntos altos, junto con Ferreira. Me parece que fue lo mejorcito de Central. ¿Cómo se atreven algunos colegas? Yo no doy nombres, pero digo, ¿por qué algunos colegas ponen en tela de juicio y hacen una comparación entre Luca Martínez, Dupuy y Rubén? Como señalando que Luca Martínez Dupuy necesita tiempo, necesita espacio en la primera división. Recordemos, no estuvo el otro día frente a Colón porque está citado a la selección de México. Pero, ¿cómo poder no darse cuenta que, por más que Rubén haya estado un año sin jugar, Rubén, lo dijo Hernano recién, estuvo 3 veces cerca de convertir frente a Colón? ¿Estar cerca es convertir? No. Pero ya el hecho de que esté ahí cada vez rondando el área, pateó al arco y la pelota se fue cerca del palo del arquero Gurián.
intentó el cabezazo que, porque el arquero interceptó el centro de Marinelli y no lo pudo llevar a cabo, pero no poder desconocer la inmensa jerarquía goleadora que tiene el último ídolo que tiene Central como es Marco Rubén, yo creo que es faltarle el respeto a una trayectoria intachable de un jugador que después del partido dijo que cada día se siente mejor y con el transcurrir de los partidos va a volver a ser el que alguna vez fue. Sin duda, Gil, y además el partido con Colón es el primero en el que Rubén completó los 90 minutos, que eso ya es un paso muy importante, venía sumando minutos ya desde el encuentro ante River, que ingresó 15 minutos, después en el partido con Arsenal ya jugó un poco más de tiempo, bueno, lo han ido llevando a poco y mucho tiene que ver también la decisión del propio delantero, porque el partido con Arsenal fue el mismo el que le pidió el Kili González estar desde el arranque, y se lo nota en mejores condiciones físicas, lo decías muy bien vos, en el partido con Colón apareció mucho más adentro del área, tuvo más contacto con la pelota, y eso está claro que es muy importante para ir agarrando ese ritmo futbolístico que nos agarra en los entrenamientos. Sin duda que Marco Rubén es una figura, y uno piensa de que no se puede haber olvidado de todo lo que hizo, de todo lo bueno que hizo. Y es cierto de que viene mejorando partido tras partido. Es necesario alimentarlo un poco más, no matarlo tanto, porque lo están haciendo esforzar mucho también a Rubén. Rubén tiene que correr muchos metros para encontrarse a veces con la pelota. Necesita que lo asistan, que le metan esa pelota, que él tenga que resolverla con un movimiento, como lo sabe hacer, sin lugar a duda. De hecho, cuando recibió la pelota y pateó al arco, que la termina sacando el arquero, creo, al lado del palo, me parece que, bueno, demostró de que es un jugador que está siempre presente, eran casi los últimos minutos de partido. Me parece que Rubén va a crecer mucho más. Cuchi es un jugador que no me disgusta, me parece que es un jugador que tiene una fortaleza interesante, que va al frente, que complica, que obliga a los defensores rivales. Yo creo que puede armar un buen equipo el Kili, en el camino está, hablábamos algo en algún momento con Nano, por el tema de la columna vertebral, la famosa columna vertebral, creo que empieza a conformarla, el Kili lo ha encontrado bueno, Brom, ya sabemos que es la base de esa columna, está Ferreira, que me parece que es un puntal en esa defensa, en la mitad de la cancha quizás en algún momento lo sea Rabunial, quizás sea Villagra, que lo vemos que va creciendo día a día, y adelante sin dudas, aún cuando todavía le falte físicamente, para mí el 9 tiene que ser Rubén. Bueno, Nano, próximo partido el sábado de la noche en el Gigante. Sí, sábado 9 de la noche, esperando la confirmación del árbitro. Bueno, un partido también importante para Central ante un rival que hace tiempo que viene jugando bien, que ahora con Colioni ha agarrado vuelta confianza. Para ese partido, en algo que se va a confirmar en las próximas horas, la dirigencia de Rosario Central va a poner a disposición 10 entradas que van a ser sorteadas entre los socios que tengan la cuota al día para poder estar presentes en el Gigante de Arroyito y poder ver el partido desde la tribuna, en algo que ya han empezado a hacer algunos clubes, hoy lo confirmaba también Defensa y Justicia, sé que San Lorenzo también lo ha hecho, así que de a poco los clubes van premiando a aquellos socios que durante la pandemia han seguido firmes pagando su cuota y los recompensan con esta posibilidad de poder regresar al estadio. Nano, y pensando en el partido del sábado desde lo futbolístico, ¿Ávila crees que ya puede estar? Bueno, va a ser una cuestión que va a evaluar el Kili González en estos días, tratar de que pueda llegar Gastón Ávila, estaría dentro de los plazos estimados, se hablaba de entre 2 y 3 semanas, así que bueno, ya ha estado entrenando la semana pasada. Lo han resguardado y seguramente, si todo va bien, podrá estar presente el día sábado. Habrá que ver quién será el candidato a salir. Algunos mencionaban la posibilidad de Almada, otros hablan de Joaquín Lazo. Así que seguramente con el correr de los días iremos viendo este interrogante. Interesante para seguir esta semana de trabajo, Ricardo, en Central, porque el rival a lo mejor obliga al Kili a cambiar otra vez, a poner 4 en el fondo y agregar un volante más para que genere juego. Recuerden que en el último partido como local jugó Lo Celso.
junto a San Giovanni, junto a Villegri, junto a Vecchio. Yo creo que algo de eso va a haber, porque el Kili ahora, ante un rival también difícil, recién lo dijo Nano, Central Córdoba, hoy está dentro de los cuatro mejores de la tabla. Recuerden que también lo volvió a San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo. Un partido muy bravo, no tan bravo como fue frente a Arsenal. Lo va a obligar a Central a levantar el nivel. ¿Le va a alcanzar a Central para ganar la Central Córdoba con el nivel que mostró frente a Colón? Yo creo que no. Coincido, creo que no. No, necesita por lo menos reforzar la mitad de la cancha con un poco más de juego. Que aparezca Lo Celso, creo que no creo que pueda jugar, no sé si estará en condiciones. Habrá que ver cómo evoluciona de la operación de la apendicitis. Va a llevar un par de días, pero si se siente en condiciones, yo creo que no va a tener problemas para jugar. ¿Y si no es Lo Celso, quién? Y tal vez pueda aparecer alguno de los juveniles, aparecer Infantino, tal vez sumar también a Raboniel y que pueda jugar un doble 5 con Villagra. Bueno, cuestiones que seguramente irá manejando el Kili. Está la posibilidad por ahí de que Marinelli también pueda ingresar, que ha jugado por el sector izquierdo, así que si no, también está la posibilidad de Luciano Ferreira, que por izquierda también ya lo ha probado el Kili González, así que hay algunos nombres que pueda utilizar el técnico para suplir esta baja. Otro detalle que creo podemos destacar es que cuando el Kili estuvo en la cuerda floja frente a Arsenal, los jugadores dentro de la cancha con actitud le respondieron. Esa actitud la volvió a tener Central frente a Colón. Entonces, estos son claros indicios de que entre todo el cuerpo técnico y los jugadores quieren el bien común para la institución. Sí, no hay duda. No, el grupo está bien trabajado. Yo creo que el grupo está, se lo ve un grupo fuerte, Central está, desde ese lugar me parece que el Kili está haciendo un buen trabajo, ¿no? El trabajo del grupo lo está haciendo fantástico. Se lo ve siempre muy metido, los jugadores prestando mucha atención siempre a las indicaciones que le da el técnico. Siempre hablando con los jugadores, con los más chicos habla de una forma, con los más grandes habla de otra. El Kili tiene manejo de grupo, indudablemente estuvo en los equipos más importantes de Europa y lo está demostrando de que tiene mucha llegada al jugador, sin lugar a dudas. Bueno, esa es una de las cuestiones que marcaban algunos colegas que estuvieron presentes el día miércoles de la semana pasada, y lo que marcaban era el buen ambiente que había en el entrenamiento y también el apoyo que daban los jugadores al Kili González, así que por ese lado, como bien decía el Kili, los jugadores están a muerte con este entrenador y van a buscar la forma de poder repetir este mal momento. Nano, buen descanso. Sé que estás con mucho trabajo diario en varios programas de radio, en la página web, en la revista, en las transmisiones, todos los días de 3 a 4 con Ricardo Paradiso, todos los días de 2 a 13 en De Leprosos y Canalla. Felicitaciones por el gran trabajo, también dando una mano en el club, en lo que es inferiores, así que Nano, a seguir por este camino. Bueno, gracias Gili por las palabras y bueno, uno trata de ser profesional, así que bueno, acá estamos. Nano Sanguinetti con toda la info canalla, pausa y a la vuelta con Ricardo hablamos de la lepra y también vamos a hacer un contacto con Roberto Seifer, que está en el Hotel Presidente. ¿Quién es el hombre de fútbol que tendrá la agrupación UNEN, que lidera Consigna? En un ratito te lo contamos. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kremer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kremer, San Martín 1935. Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6149.
1748 y Baigorria 1751. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomar, Frigomar. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balamac, balanzas electrónicas, venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balamac.com. Pasco 1180, teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros, estamos hace 75 años con vos. Estamos. Seguimos en De Leprosos y Canallas, momento de hablar de Newell's. Sé, Ricardo, que tenés amigo a quien querés saludar. Aprovechemos y ya después nos largamos para analizar este empate en el debut de Burgos como técnico. Sí, por supuesto. A Ismael y a Cachi Alvarado, que siempre nos siguen y se enganchan con nosotros, para ellos un gran abrazo. En el taller de tren delantero más importante que tiene la ciudad, en la calle Cerrito, en 1300, un taller familiar de 50 años, Kili. Realmente una vida dedicada a la mecánica, al trabajo, a la dedicación, como lo han hecho tanto Ismael como el Cachi, así que para ellos un gran abrazo. Y para la gente, para los Ciños también. ¿Para quién? Para Ciño, la gente de Kremer. Ah, para Tito, Tito Kremer, Tito Ciño, para él un gran abrazo también, por supuesto, que nos acompaña desde siempre, ya en Sentimiento Deportivo durante muchos años y ahora acompañándonos también en De Leprosos y Canallas. Sea el querido Tito, un gran abrazo. Bueno, y Sancor, una de las grandes empresas, Ricardo, que también desde la semana pasada nos están apoyando publicitariamente. Bueno, esto no hace más que ponernos es un espaldarazo para seguir por este camino que es el del crecimiento permanente. Aquí la producción, Ricardo, nos avisa que el hombre del fútbol de UNEN es Abel Eduardo Balbo. Así que en un ratito vamos a estar vía Zoom con Roberto Seifer, que está allí en el hotel en la presentación de Abel Balbo. Era verdad, no habían dado nombre y apellido, pero todo indicaba que era él, formado en Newell's, hincha de Newell's, había jugado en la selección argentina, una persona humilde, muy bien relacionada siempre con el Vaticano, muy católico, con todos los papas, siempre ha tenido una relación muy directa, muy cercana, así que va a ser el hombre que va a manejar el fútbol de esta agrupación y en Newell's en caso de que obviamente ganen las elecciones, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que es un buen referente. Balbo es uno de los grandes nombres
que han dado las divisiones inferiores de Newell's Old Boys y la historia de Newell's y de la escuela de Jorge Bernardo Grifa. Es indudable que él y Batistuta fueron una de las grandes glorias que emigraron allá por la década del 80. Y me parece que, bueno, que es una muy buena presencia la de Balbo para este grupo que se ha conformado y que es una de las listas que se va a presentar en las elecciones en Newell's Old Boys. Y lo bueno de todo esto, Kili, que cuando hablamos de Balbo y que hablamos de diferentes componentes de diferentes listas, estamos hablando de listas, estamos hablando de presencia de muchos socios, de presencia de la democracia en Newell's Old Boys. Y esto hay que valorarlo y mucho, porque por allí muchas veces se nos escapa de que hubo o hubieron 14 años, que fueron lamentablemente sin democracia en Newell's Old Boys. Y realmente no se la pasó bien. Y hubo cosas muy feas que pasaron por aquella época en el Club Atlético Newell's Old Boys. En aquella época, si algún plateísta se quejaba, recibía seguramente una golpiza de parte de algún barra que estaba ubicado en la zona de plateas. O si pasara en cualquiera de las dos plateas, de un lado o del otro. Pero hoy, bueno, y generalmente se presentaba una sola lista, la única, la oficialista, que era la que ganaba. No había otra, era la de Eduardo López, ¿no? Mira, te voy a contar algo que te va a dar satisfacción porque tiene que ver con tu trabajo, Ricardo. Ayúdame con tu memoria, pero hará cosa de mes y medio atrás, te escuché desde mi casa en tu programa que va de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes en La Tango, en la 98.7, entrevistaste con Coco Paradiso y con tu equipo a José Luis Conde, el secretario de Obras de la Municipalidad de Rosario, quien fuera también dirigente de Newell's, y le hiciste la pregunta si él iba a estar vinculado a la política en Newell's y a las elecciones del 25 de abril. Te cuento esto, yo lo escuché en tu programa, Ricardo, insisto, un mes y medio atrás, y Conde en tu programa te dio la primicia de que él había tomado la decisión de acompañarlo a D'Amico en las futuras elecciones. Y yo leo a otros colegas que tienen la primicia de que Conde va a ser el vice de D'Amico hace una semana atrás, dos semanas atrás. No, señor, hay que escuchar, leer y ver todo. Porque a Ricardo Paradiso, José Luis Conde le dio la primicia. Y hoy aquí yo les voy a dar otra. Recién Ricardo hablaba de Balbo y lo nombró a Jorge Grifa. Jorge Grifa va a estar integrando la lista de Cristian D'Amico en las elecciones del 25 de abril. Fíjese lo que hace la democracia en Newell's, lo que implica un acto eleccionario. No hace más que acelerar el crecimiento de un club, porque por un lado va a estar Grifa, Conde, D'Amico, por el otro lado Concina, Balbo, por otro lado Astore, Saldaña, Ricardo Rocha. Fíjense todas las opciones para que el socio pueda elegir. ¿Y esto qué va a hacer? Hacerlo crecer a Newell's, hacerlo más grande. ¿O ustedes creen que es casualidad que Burgos, uno de los grandes entrenadores del mundo, hoy dirija Newell's? Tiene que ver con lo que brinda la política. La política bien entendida, la política para transformar y cambiar realidades. Newell's, que estaba en un pozo futbolístico, ya con el empate frente a Unión, empieza a salir del pozo y empieza desde ahora a edificar un crecimiento. Porque si algo tenía Newell's era jugadores. Ahora también le sumó un cuerpo técnico de jerarquía. Dejó de ser un equipo largo, un equipo sin alma, porque realmente estaba jugando así. De hecho, había recibido 4 goles de Defensa y Justicia. Venía de ser humillado, si se quiere. Un equipo que uno tenía muchas dudas, porque era el debut de un técnico de mucha jerarquía, como Germán Burgos, que llegaba con sus ideas y uno pensaba en el Atlético Madrid del Cholo, en donde él fue ayudante de campo durante tantos años, y pensaba, bueno, quizás pueda transmitirle a los jugadores ese estímulo que necesitan como para poder quebrar esta situación en la que estaba atravesando Newell's, por lo menos hasta la llegada de Burgos. Lo que más sorprendió, Kili, creo que vos también vas a coincidir en esto, es que se ordenó el equipo
De tal manera que desde el arranque del encuentro y hasta el final uno veía un equipo corto, muy trabajado, en donde el sacrificio se veía en todas sus líneas, un equipo que retrocedía bien, que tendrá que mejorar algunas cuestiones físicas, no hay ninguna duda. Uno veía un Escoco que empieza ya a notarse que le cuesta el giro, ese giro para seguir en esa segunda jugada, en ese pique, como para crear esa jugada o finalizar la jugada. Me parece que ahí empieza a aparecer la figura también de el Churri Cristaldo, que me parece que hizo un gran partido con un gran sacrificio. Lo que le pidió Burgos lo cumplió. Hizo la banda, que no es fácil hacer la banda para un número 9. Porque él es número 9, él es 9 de área. Y sin embargo, bueno, trabajó y trabajó mucho y trabajó muy bien. Bueno, cosas como para destacar. Y la presencia de algunos jugadores que empiezan a demostrar en esta era Burgos de que van pidiendo lugar, van pidiendo cancha. Yo vi ingresar en el segundo tiempo un jugador que se llama Freites, que me parece que es un gran jugador, Kili. Me parece que Newell's empieza a encontrar un volante por izquierda que yo le veo cierta similitud con el Gringo Justi. Cuando arrancó el Gringo Justi jugaba por derecha, pero él, este jugador me llamó la atención. Su recuperación, su ida al ataque, su sorpresa. Es un jugador que sorprende por velocidad y que me parece que le puede hacer mucho bien a Newell's. Sí, coincido, Ricardo. Y el chico Llano también, cuando entró por Gianni en el segundo tiempo, le dio otra dinámica, otro funcionamiento en mitad de cancha, otra prestación. Newell's, mientras vamos viendo algunas imágenes, generó 4 opciones de gol, 2 por tiempo. Son pocas, pero priorizó el orden, la estructura, el equipo por encima de las individualidades. Y creo que el vuelco más importante que tuvo Newell's con la llegada de Burgos fue el cambio espiritual o el cambio de energías. Hay otra energía y hay otra predisposición. Que venga un hombre a Newell's, que no es del riñón del club, y diga, hoy Newell's somos todos, desde el que corta el césped, hasta el que abre la puerta de la concentración, desde la cocinera. Es decir, involucra a todo el mundo Newell's. Y es de la única manera en que se sale. ¿Cuántas veces decimos que la importancia del sistema familiar, del sistema empresarial, del sistema organizacional? Si las patas, que en este caso son los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas, no se unen, no están unidas, no hay firmeza, no hay posibilidad de progresar, no hay posibilidad de superar crisis. Hoy Newell está en una crisis, porque este empate no lo abandona, no lo saca de la crisis. Pero siempre las crisis son oportunidades de mejora. Sí, señor. Me parece que le va a hacer muy bien esta semana de trabajo a Burgos, que ya dio su primer paso y que va a tener chances de mejorar mucho más todavía en esta nueva etapa en Newell's Old Boys. Habló de un club saneado en la conferencia de prensa. Habló de un club que está mucho mejor desde lo económico-financiero. Y uno se sorprende porque en realidad, si hay algo a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años, era justamente a que se hable del déficit financiero o económico-financiero en Newell's, con el concurso, con el juez, con todo lo que se atravesó. Sin embargo, Burgos habló de un club saneado. Vengo un club saneado y eso fue lo que me llamó la atención. Un club que quiere trabajar en serio. Y me parece que lo bueno de todo esto es que el plantel vaya entendiendo el mensaje del Mono Burgos y que vaya también adquiriendo un poco el temperamento a algunos jugadores, porque esto lo hace bien. Cuando tienen un técnico temperamental, como lo es sin dudas Germán Burgos, le va a venir bien a algunos jugadores en Newell. Bueno, veíamos a Burgos y ahora lo vemos a Roberto Seifer vía Zoom. Roberto, contanos qué está pasando allí en el Hotel Presidente. Hola, Kili, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Sí, estamos aquí en el Hotel Presidente, gracias a la invitación, a la gente del hotel y por supuesto de la agrupación UNEM, liderada por Juanjo Concina. Y bueno, vinimos a
a conocer quién iba a ser el hombre de fútbol de esta agrupación. Así fue como lo presentaron, con mucho misterio e incertidumbre, a ver quién iba a ser este nuevo miembro de esa agrupación que pretende ser la ganadora de las elecciones del próximo 25 de abril, y ya lo conocemos porque hace unos minutitos ya se presentó Abel Balbo como lo designaron, el hombre de fútbol que va a integrar la lista, el proyecto de Juanjo Concina y del partido UNEM para las próximas elecciones que se vienen el 25 de abril. Y bueno, en las pocas palabras que lo pudimos escuchar recién en estos momentos, dijo: vengo a que Newell's vuelva a pelear los campeonatos y que no esté peleando el descenso como lo hizo últimamente, y manifestó con gran confianza que seguramente van a ganar las elecciones del 25 de abril. Así que bueno, ya lo conocemos, el hombre de fútbol de la agrupación UNEM, del partido liderado por Juan José Concina, es Abel Balbo. Bueno, lo que veníamos sospechando se concreta, teníamos la presunción de que el hombre era Balbo, y esta agrupación UNEM, que lo tiene a Concina como candidato a presidente, también tiene otros nombres de mucha importancia, por ejemplo, del ámbito universitario, de la UNR, como Goiti, del ámbito empresarial, como Boero, como gente de marketing, gente que es muy capaz, socios de Newell's, que quieren un mejoramiento en el club, y creo que esta presencia de Balbo jerarquiza aún más la propuesta, y seguramente el socio, cuando el 25 del próximo mes vote, tendrá las opciones de D'Amico, Conde, Grifa, Perata, Concina, Balbo, por el otro lado Astore, Saldaña, seguramente tal vez Ricardo Rocha. Y allí el socio optará y sabrá elegir lo mejor para Newell's para los próximos 4 años, Ricardo. Sí, creo que va a ser una elección interesante como para observar. Bueno, lo de Concina sabemos que hace muy poco tiempo integraba la comisión directiva con Cristian D'Amico, con Eduardo Bermúdez. Se alejó en un momento en donde uno pensaba que ya era la recta final y que iba a continuar estando al lado de Cristian D'Amico. Decidió dar un paso al costado, pero me parece que son tres propuestas interesantes y el socio tiene ahí para elegir, ¿no?, en las elecciones que va a tener y que va a sostener dentro de muy poquitito, porque es el 25 de abril, el tiempo pasa volando, ya prácticamente vamos a estar a fin de mes, ya nos quedan una semana más, un poco más, así que, bueno, una buena oportunidad esta para conocer a los integrantes de la lista y, por supuesto, para interiorizarse un poco más sobre la actualidad de Balbo, ¿no?, que hacía bastante tiempo que no se lo veía o no se lo mencionaba. Claro, bueno, sí, de hecho es así, Ricardo. Y bueno, ahora los periodistas tenemos la posibilidad de hacerle preguntas de todo lo que él piensa acerca del proyecto. Dijo que no dudó luego del llamado de Juan José Concina y enseguida pensó en volver, y de hecho lo hizo, y solamente porque era Newell's. Dijo que si hubiese sido cualquier otro equipo del país, no hubiese vuelto a la Argentina, pero por Newell's y por su amor y su cariño en Newell's, por haber jugado, por haber debutado aquí, y bueno, el flamante hombre de fútbol del partido y del proyecto de UNEM es Abel Balbo, y ya lo tenemos aquí en el Hotel Presidente, está en la ciudad de Rosario, y ya con esa seguridad de que van a ganar las elecciones del próximo 25 de abril en uno de los los partidos quizá más importantes y de las candidaturas más fuertes que tienen en estas elecciones. Roberto, no te entretenemos más, seguí disfrutando de las preguntas de los colegas y de la cena, que bien merecida la tenés por tu gran trabajo. Gran abrazo, Roberto, mañana en radio la seguimos. Muchas gracias, mañana vamos con todos los detalles en radio.
Ricardo, el cierre del programa a tu cargo. Bueno, no nos queda más tiempo, hemos llegado al final y por supuesto, como siempre, muy agradecidos por la compañía de ustedes que siempre están junto a nosotros. Los esperamos nuevamente el próximo martes a las 22 horas, como siempre en la TV Regional. Esto fue De Leprosos y Canallas. Chao, gracias por todo. Producciones audiovisuales.